Esta mañana de viernes visitamos el Jardín Maternal número 1, aquí con la secretaria Cristina del Acqua y con la directora Romina Leiva. Con ellas vamos a hablar sobre este nuevo año que ha comenzado y, como dice el refrán, nuevo año, casa nueva. Aquí estamos entonces con ustedes y bueno, hemos visitado ya las instalaciones previamente y realmente muy bonito, Romina. Felicitaciones ante todo y que nos cuentes cómo están llevando adelante esta tarea aquí en este nuevo espacio. Buenos días, Carlitos. Buenos días a la comunidad de Carmen Areco. Bien, estamos, bueno, como vos dijiste, este nuevo año comenzamos en este nuevo espacio, en esta casa que hemos adaptado para que funcione el jardín maternal. Comenzamos muy bien, estamos con los cupos completos de chicos, tenemos excedentes. Todos los días vienen nuevas familias a querer inscribir a sus nenes, pero bueno, estamos por el momento con las vacantes ya cubiertas, deseando sí poder abrir otras salas, una o dos salas, para poder brindar este servicio a toda la comunidad, ya que todos es un servicio público y es un espacio para todos. ¿Niños de qué edad asisten o más o menos de qué días también? Porque imagino que a partir de los 45 puede ser. Sí, a partir de los 45 días a 2 años. Es decir, nosotros tenemos la franja etaria de 45 días a 1 año. Hay nenes que cumplen los 2 estando acá. La salita de 2 no la cubrimos nosotros, esa franja la cubren los jardines de infantes. Es decir, que nuestro servicio ofrece de 45 días a 2 años, 1 año y medio. Hablábamos recién de este espacio físico, ustedes están alquilando. ¿Cómo surge la posibilidad de estar en este lugar? ¿Se habló en algún momento del Fondo Educativo Municipal, Provincial? Bueno, vos me dirás. Sí, el alquiler, bueno, pues, como ustedes saben, el año pasado y el anteaño funcionamos en el Jardín 905, en un espacio cedido. Es decir, que necesitábamos crecer, tener un espacio acorde a las necesidades de los nenes y también de las docentes, porque es importante también cuidar al docente. A través de gestiones, bueno, estuvimos viendo casas, siempre se habló del alquiler de un edificio, de una casa, de algo, para que funcione el jardín desde las primeras reuniones que se llevan a cabo con DUGD, con inspectores, consejo, bueno. Surgió el año pasado la posibilidad de poder alquilar esta vivienda y bueno, y así a través del Fondo de Financiamiento Educativo estamos recibiendo subsidios para pagar el alquiler. Déjame decir que queremos agradecer a la cooperadora del Jardín 905, porque dado que todavía no tenemos la aprobación, digamos, desde la provincia, no está reconocida la cooperadora nuestra, bueno, ellos nos prestaron su entidad para poder retirar nosotros el dinero para pagar el alquiler. Bueno, realmente es una cadena de favores, podría decirse, ¿no? Sí, muy agradecidos con el jardín, con su directora. Así que, bueno, agradecer una vez más todo lo que nos han brindado en este tiempo. Hablábamos del cupo recién, ¿cuántos son los chicos en la totalidad que vienen? Estamos con 25 nenes, ¿sí? Que se dividen en sala de deambuladores y de lactantes. Lactantes tenemos 8. Me quedé así, bueno, me acuerdo. 8 y deambuladores 17. Pueden ser turnos de 8 horas. Nosotros comenzamos a funcionar de 7:30 a 15:30, esa sería la jornada completa. Y hay quienes vienen de 7:30 a 11:30. Y si no, de 11:30 a 3:30 de la tarde. Pero la mayoría está haciendo 8 horas. Horario completo, digamos. Horario completo, sí. Bien. Sí. Bueno, dentro de ese horario se le brinda el desayuno, el almuerzo y una merienda previa antes de retirarse. Bueno, mencionábamos a Cristina, que es tu secretaria, pero ¿quiénes más te acompañan? Bueno, está Cristina, que no, eso no quiere hablar, prometo. tenemos de maestra de lactantes, está Mirta Barroso, Piqui García, pues todos la conocen por Piqui. Después en la sala de deambuladores, Florencia Pinat y Susana Sudich. Y auxiliares, Marcela Aguilar, Lidia Malmoria y Delia Romero. Ese es todo el plantel del jardín 900, del jardín maternal número 1. Es la costumbre, porque también fuiste directora del jardín de infantes.
Sí. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos de estar acá. Y ya que estamos, bueno, queremos contarle a la gente que hemos sacado una rifa para sortear el 28 de abril en la Feria Especial de Araneta. El año pasado hicimos una rifa también en octubre, que nos fue muy bien. Bueno, y con este dinero podemos solventar gastos, porque son varios. Sí, hasta nosotros hicimos toda la tratativa para que desde la provincia nos paguen el alquiler y los servicios, pero hasta el momento, bueno, no tenemos respuesta. Por ejemplo, los servicios, luz y gas, los estamos pagando nosotros. Uh-huh. Y bueno, y además para poder tener material didáctico y todo lo que se necesita para el bienestar de los nenes. Sobre todo eso, ¿no? Como decías, el bienestar de los nenes, que es lo fundamental, porque bueno, aquí hay elementos de higiene también para ellos, por diversas cuestiones. Sí, sí, sí. Si bien la familia, bueno, cada cual trae sus pañales, su toallita, o todo lo de higiene, bueno, pero... Y tenemos la colaboración de Consejo Escolar con el almuerzo y la merienda, pero siempre lo que es limpieza hay que estar a cada rato limpiando, desinfectando, entonces... Necesitamos también de tanto material didáctico, de limpieza, bueno, son muchas cosas que se necesitan a diario y bueno, y todos sabemos de los costos. Por eso, bueno, necesitamos la colaboración también de la comunidad, la familia paga una cuota, pero bueno, necesitamos por ahí más, para brindarle más a los nenes. La idea ahora es poder comprar un juego para el patio y bueno, y así distintos materiales que vamos a ir incorporando en el año. Bien. Bueno, les agradecemos por este tiempo y por supuesto estaremos atentos a cualquier otra novedad que deseen comunicar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.